Salvador, lugar vibrante, colorido y lleno de vida. La ciudad es la capital de Bahía y tiene la cuarta mayor población de Brasil, con casi 3 millones de personas. La iglesia adventista ha crecido mucho aquí en los últimos años y tiene iglesias esparcidas por toda la ciudad. Pero el trabajo aún no está completo. Todavía existen muchos barrios y rincones de la ciudad que la iglesia no ha llegado. Como el barrio de José Nildo. Él era un tipo complicado, conocido como el borracho del barrio que solo perturbaba la vida de su familia y de toda la comunidad. Entonces llega Aribaldo. Él es un adventista que vivía cerca y siempre pasaba por José Nildo en el camino a su trabajo. Él sabía que José Nildo estaba buscando trabajo, entonces él le ofreció un trabajo en la construcción de iglesias adventistas. No tardó mucho y se hicieron amigos. Aribaldo, como siempre, lo trataba con respeto y eso solo hizo que José Nildo se pregunte el motivo de tanta gentileza. Un día Aribaldo preguntó si él estaría interesado en estudiar la Biblia y él dijo que sí. Antes de conocer a Jesús, yo no era feliz. Cuando lo conocí, mi vida se transformó. Y hoy, por la gloria de Dios, soy feliz. Mi familia también fue transformada. Después de un tiempo, José Nildo fue bautizado y cambió completamente. Hasta sus vecinos se dieron cuenta de cómo estaba diferente. Cuando ellos pararon de escuchar aquella música alta que siempre venía de su casa, se quedaron un poco preocupados. Y cuando hablaron con él, vieron que José Nildo había cambiado. Él hablaba de forma gentil y trataba a todos con respeto. Ellos quisieron saber lo que hizo para cambiar tanto. Esta fue la oportunidad de José Nildo para contar todo a sus vecinos. Ahora ellos van a su casa todos los viernes por la noche para hablar sobre la semana, desahogar y compartir las alegrías. José Nildo les muestra en la Biblia un creador que se preocupa por ellos. Y hasta los niños participan con un culto solo para ellos en el pasillo. Con eso el grupo se unió mucho y por eso 10 personas ya fueron bautizadas en el último año, mientras que otros están estudiando para ser bautizados también. Grupos pequeños como este son muy importantes porque ellos forman nuevas iglesias. Y esas iglesias se dividen en más grupos pequeños que se propagan por la ciudad. Casi 5 años atrás, el liderazgo de la iglesia en Bahía tenía el objetivo de construir 1,000 iglesias en 5 años. Fue un objetivo un tanto audaz, pero ellos lograron alcanzarlo. Y estos nuevos edificios tienen un significado mucho mayor que solo nuevos lugares para hacer los cultos. Los edificios muestran cómo cada día las iglesias están creciendo y cambiando la vida de personas como José Nildo. Jesús es bueno. Jesús transforma. Así como transformó mi vida, puede transformar la de cualquiera. Aunque la vida sea difícil, aunque el cambio parezca imposible, puedes estar seguro de que este no es necesariamente el fin de la historia, porque todo es posible. Lo importante es creer. Creer y querer. El resto, Jesús lo completa. Cuando hablamos acerca del Evangelio Eterno como el mensaje a ser proclamado a todo el mundo, no hay cómo dejar de lado un extraordinario texto que encontramos en el Nuevo Testamento. La declaración de uno de los más exitosos misioneros que conocemos, que es el apóstol Pablo. Y en su carta a los primeros cristianos de la ciudad de Roma, él escribió lo siguiente. Él dice, no me avergüenzo del Evangelio, pues es poder de Dios para la salvación de todos los que creen. Esto está en Romanos 1:16. El Evangelio es poder de Dios para salvar, pero ¿será que realmente entendemos lo que eso significa? Quizás uno de los mejores relatos que encontramos aquí en la Palabra de Dios para entender mejor la naturaleza del Evangelio Eterno está en un pequeño libro del Antiguo Testamento que todos ustedes seguramente conocen. Allí está una historia repleta de sorpresas y elementos absolutamente extraordinarios. El relato del profeta Jonás. Pero tal vez te estés preguntando,
¿Qué puede enseñarnos la historia de Jonás sobre el Evangelio y sobre la misión? La historia de Jonás tal vez sea una de las más conocidas de la Biblia y una de las preferidas entre los niños. El problema es que a menudo es vista como apenas una simple historia infantil y sobre un hombre que fue tragado por un gran pez y se pierde de vista la profundidad misiológica del relato. Sin embargo, tal vez no existe una historia más incomprendida. Ella es una historia de pecado y de gracia, de desesperación y de liberación. Esta es la historia de un misionero rebelde que necesitó ser rescatado de sí mismo y también de un Dios que se compadece en ofrecer una segunda oportunidad, un Dios cuyo corazón está decidido a rescatar a todos los rebeldes del mundo. En la historia de Jonás nosotros encontramos la realidad de que todos somos grandes pecadores, pero Dios es un salvador aún mayor, mucho más de lo que nosotros nos imaginamos. En este pequeño libro, que está en la porción bíblica de 12 libros conocida como profetas menores, en razón del tamaño de los libros, encontramos al menos 4 importantes lecciones sobre la misión de Dios. En primer lugar, sobre el peligro que es escapar de la misión de Dios. En segundo lugar, sobre la liberación que podemos vivir cuando nos sometemos a la misión de Dios. En tercer lugar, sobre las consecuencias que otros experimentan cuando cumplimos la misión de Dios. Y finalmente, en cuarto lugar, sobre las dudas que enfrentamos cuando cuestionamos la misión de Dios. Al principio del libro de Jonás leemos: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Allí está en Jonás 1, 1 y 2. Muchos profetas recibieron la orden de Dios para proclamar contra las naciones paganas y vecinas del pueblo de Dios. Solo que ser enviado a la nación enemiga no estaba en el contrato de trabajo de ningún profeta. El destino de Jonás no podía ser más claro. Él sabía muy bien que la ciudad de Nínive era grande, la capital de Asiria, la nación más grande del mundo en aquel momento, la mayor amenaza a la seguridad y también a la supervivencia de Israel. Es a esa ciudad que Jonás es llamado a ir y clamar contra ella. Sin duda alguna que al oír la misión que Dios había establecido para él, Jonás tuvo miedo. Y en realidad el problema era entre Dios y Nínive. Y Jonás fue llamado solo para cumplir la misión, llevar el mensaje de que Dios tenía en mente para aquella ciudad, para aquella nación. Pero es aquí que empieza la sorpresa. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor, dice Jonás 1:3. ¿Por qué? Porque Jonás realmente no conocía quién era Dios. Jonás no comprendía plenamente cuál era la misión del Creador. Al parecer, Jonás no tenía ninguna esperanza de que los ninivitas irían a escucharlo y se desesperó con la misión dada por Dios. Entonces, él decidió poner en práctica su propio plan. Jonás huyó de Dios, como si fuese esto posible. Huir de Dios era, en otras palabras, ir contra la voluntad del Creador. Significa insistir que el camino que Jonás había escogido era mejor que el camino de Dios. Al huir de Dios, Jonás eligió ser su propio Dios. Él pensaba que conocía al Dios verdadero, pero no estaba de acuerdo con lo que Dios deseaba hacer a través de él. Jonás no estaba de acuerdo con el plan del Creador. Por eso, él pone su confianza en sí mismo, en su propio plan. Este podría ser el final de la historia de Jonás. Bien aquí, después de 3 versículos, Jonás huyó de la presencia de Dios. Punto final. Se acabó. Un profeta huye de la presencia de Dios y su carrera misionera está concluida. Al final, ¿para qué sirve un seguidor de Dios que no confía en él? Dios entonces elige a otra persona para hacer el servicio y se libra definitivamente de Jonás. ¿Es verdad? No. Este fue apenas el inicio de la historia y Dios no solo tenía la salvación de una nación en mente, Dios también quería salvar el ministerio de Jonás. Jonás renunció a Dios, pero Dios no había renunciado a Jonás. ¿Qué podemos aprender con el principio de la historia de Jonás? Podemos aprender sin duda alguna que el cumplimiento de su misión, Dios no renuncia fácilmente a sus hijos. Él siempre es el Dios de la segunda oportunidad. Y eso no significa que podemos equivocarnos una sola vez. No, más bien Él tiene paciencia con nosotros porque no quiere que nadie perezca, sino que todos se arrepientan. El Dios de la segunda oportunidad todavía te busca. El Dios de la segunda oportunidad te invita a ser un discípulo suyo para buscar a otras personas, para llevarlos a Él. Así que, ¿cuál es tu respuesta?